Buen día, Enrique, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Indalecio, un gusto estar nuevamente en este estudio. ¿Te molesta que te digan polémico, controvertido? No. ¿Lo sos? A esta altura. ¿Crees que lo sos? Por supuesto. ¿Por qué? Y porque expreso la rebeldía de la verdad y la rebelión contra la injusticia, digamos. Esa ha sido mi forma de ser siempre, aún habiendo tenido gobiernos adictos y siendo parte de algún gobierno. Siempre he sido crítico, ¿no? No creo que la crítica tampoco sea insana, muy por el contrario, creo que hace aportes. Así que no me molesta esto y bueno, sí, la polémica viene a partir del lenguaje que es bastante duro y que bueno, genera escozor en muchos sectores, ¿no? Estás llegando a esta campaña con una gestión en tránsito que logró sus avales, de hecho que eso se ve en tus redes, lograste, digamos, de alguna manera aprovechar en el buen sentido las redes para mostrar tu tarea. Estamos y también con mucha oposición. Por ejemplo, los opositores a la gestión de Germán Alfaro, para pegarle al intendente, pegarle entre comillas, te pegan a vos, digamos, con el tránsito. Sí. ¿Por qué crees? ¿Qué hace? No me preocupa, yo... a ver, he visto por ahí una publicidad donde hay implicado algún dirigente de la bancaria, donde salgo cortando una luz verde y dándole paso al que tiene roja, por ejemplo. Y no saben los imberbes esto, que eso se hace para darle fluidez a una calle. Por ejemplo, si yo estoy en Junín y San Martín y tengo mucho tráfico por San Martín, corto Junín, que no tiene tanto tráfico, y le doy salida a San Martín. Esto se hace normalmente, periódicamente. Pero bueno, son los avatares. Yo, en cuanto al tránsito se refiere... a ver, ¿qué hemos mejorado? Por ejemplo, el uso del casco. Hoy el 65% de los motoristas lo usa. Cuando asumimos solamente lo usaba el 30%. Hemos reducido la tasa de siniestralidad, que llegó al tope en el 2017 con 11.200 siniestros al año, 31 siniestros por día, y lo hemos bajado a 22 siniestros por día. Habiéndose incrementado el parque automotor, habiéndose duplicado el parque automotor. Cuando asume Germán, 400.000 vehículos, hoy 800.000 vehículos, de los cuales 184.000 son motos. Y hemos salvado vidas con los controles de alcoholemia por un pedido que nos hizo Germán, así se llama el operativo, salvando vidas, con 984 alcoholemias positivas el año pasado, solamente trabajando viernes y sábado, dos días a la semana. En eso hemos contribuido a salvar vidas, a mejorar conductas, etcétera. Tenemos agradecimiento de padres, inclusive, por los secuestros y por las multas, por lo que no deja de ser riguroso ejemplo el que se les aplica a los chicos, ¿no? Continuando un poquito más con el tránsito, porque de una u otra manera no deja de ser tu gestión como funcionario público, tu parte de tu plataforma para llegar a la legislatura. ¿Por qué crees que es tan caótico? Porque sigue siendo porque muy caótico. Porque somos caóticos. Los tucumanos somos omnipotentes. Si vos lo analizás antropológicamente, los tucumanos son omnipotentes. Creen que pueden hacer lo que se les da la gana, pararse en una chava, obstruir una rampa de discapacitados, obstruyen las entradas de emergencia de los sanatorios, de los hospitales. Tenemos denuncias todos los días. Nosotros recibimos aproximadamente unas 70 denuncias telefónicas por día. Multiplicarlo por 30 y después multiplicarlo por 12. Y vas a ver la infinidad de denuncias por mal estacionamiento, obstrucción del tránsito, doble fila, triple fila. Así que bueno, de hecho, cuando Germán asume la intendencia, solamente se hacían 31.000 actas por año. Y pasamos a hacer 14.000 por mes. Hemos llegado a 142.000 en el 2017 y ha ido bajando, y hoy estamos en 109.000 hasta el año pasado, lo cual indica que están entendiendo que el agua no se mastica. Ahora, vos conocés el tema ya de hace mucho. Antes estuviste en un cargo de transporte, está bien, que si no es lo mismo, de la provincia. Si bien no es lo mismo, tiene que ver con el transporte en general. Por ahí suena a que se tira la toalla lo que vos decís. O sea, los tucumanos somos atrevidos, omnipotentes. No hay forma de acomodarlo, digamos. Sí, por supuesto. Cuando los irresponsables que están en el gobierno enseñen educación y prevención vial desde el preescolar hasta el nivel terciario, tal cual lo dice la ley, habremos mejorado la conducta. Esto es un proyecto que vamos a llevar obviamente al Poder Legislativo.
una ley integral de transporte, porque hay que analizar el transporte no solamente en San Miguel de Tucumán, sino en toda la provincia. Hay que ver de qué modo se reconvierte el sistema de combustión para que sea más económico el costo operativo de la empresa. Hay que ver la incorporación de la tarjeta SUBE, que ahora ya en principio se va a aplicar pronto. Hay que hablar de exenciones impositivas, hay que construir un fideicomiso por 10 años, 15 años con participación del Estado para que los empresarios puedan renovar sus unidades. Hoy no pueden renovar las unidades. Y cuando hablo de reconversión del sistema de combustión, y lo digo a gas, no digo eléctrico, porque el eléctrico cuesta, un colectivo eléctrico cuesta 10 veces más que, claro, que un colectivo de los que normalmente tenemos. Digamos, falta renovar el parque automotor, que se cayó desde el 2018 para acá. Hasta el 2018 se renovaron vehículos, y a partir de ahí se fue cayendo, y los empresarios fueron entregando algunas unidades para salvar las deudas que tienen. Y esto ha generado, digamos, que hayan unidades que no estén en condiciones, o que los talleres o los patios de la empresa estén con vehículos sobre tacos, porque los están usando de repuesto. Hoy no hay precio para los repuestos. Estamos en una crisis fenomenal, y el gobierno provincial, que no lucha para que el gobierno nacional nos dé el porcentaje del subsidio que corresponde. O sea, se hacen los osos, tanto Jaldo como Mansur. No quieren hablar mal de Fernández ni de Cristina. Y son la misma cosa los dos, ¿no? O sea, de llegar a la legislatura, ¿te gustaría o vas a centrar varios de tus proyectos en todo esto, en el transporte y el tránsito? Entre otras cosas, vamos a trabajar integralmente en lo que es una ley provincial del deporte también. Nosotros estamos acompañados por deportistas. El segundo candidato a legislador, Emilio Castillo, que es taekwondista, sexto dan, están muy metidos en el tema del deporte. Nos acompaña Romina Miranda, que es profesora de educación física, que tiene varios gimnasios. Y Enrique, mi hijo, que tiene 4 mundiales. Emilio tiene 2 mundiales. Lo acompaña Kiko Barque, que es dirigente atlético, muy vinculado al fútbol. Y el tercer lugar va a la licenciada Gallardo. ¿No te hace ruido ir con tu hijo en la fórmula? No, ¿por qué? Me parece un excelente. No, por persona. Todo lo que se viene hablando del nepotismo y de los distintos. Todo lo que se habló del nepotismo, y la gente lo sigue votando, digamos. ¿Por qué vamos a ser nosotros la excepción? No, porque si te suena mal. No, no me suena mal por la calidad de persona que es, y no me suena mal por los proyectos y las ideas que tiene respecto a lo que puede ser el deporte amateur. Acá el deporte amateur y la cultura están totalmente abandonadas por la provincia. Nosotros tenemos extraordinarios cantantes, extraordinarios músicos, a los cuales la provincia no les da un 5 de bolilla. Y en cuanto al deporte amateur nos pasa, cada vez que tienen que ir a un mundial hay que salir a pedirle plata a los amigos para que puedan llegar al mundial. No, la provincia no cubre nunca nada. Tenés una gorra que dice Ley y Orden, que es parte de tu plataforma. Es el nombre del partido. Del partido, sí. Ahora te hago una consulta. Sí. Y te lo pregunto bien, ¿no? Sí, no. Sos un dirigente político que siempre se plantó en contra de una u otra manera de lo que significa o de lo que muestra Fuerza Republicana y principalmente Ricardo Bussi. Y el nombre de tu partido es bien similar a las palabras o a la plataforma que utiliza Fuerza Republicana. No. Yo propongo ley y orden. Él propone el uso de armas en forma indiscriminada. Él propone con mi ley la venta de niños o la venta de órganos. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. A la gente hay que armarla, pero hay que armarla con la Constitución, con la ley, que es el único resquicio de libertad que tiene el ser humano y el ciudadano en Tucumán. Si hubiese sido por... A ver, fíjate vos lo que podría haber ocurrido con esto de armarla a la sociedad el otro día cuando se enfrentaron taxistas con los Uber en la calle Piedra del 1400. Sí. ¿Qué hubiese ocurrido ahí? A ver, es un irresponsable decir esas cosas, ¿no? Esto no se construye a los tiros. No se construye a los tiros. Esto se construye, digamos, terminando con la anomia en Tucumán e imponiendo lo que es la ley y imponiendo lo que es el orden, que es lo que tratamos de hacer todos los días en la calle, digamos. De ahí surge el nombre, ¿no? Te saco de tema, pero quiero preguntarte, porque bueno, tiene que ver, estábamos hablando ahora de esta cuestión. Por ahí creo que no se conoce mucho que al mismo tiempo de este Enrique Romero, que de ley y orden y demás, que se lo ve como quizás desde algunos sectores como un dirigente de derecha, no sé cómo te percibís vos,
Y bueno, pero, para los dirigentes de izquierda soy facho y para los dirigentes de derecha soy zurdo, porque como denuncié la fosa del cementerio del norte y el pozo de Vargas... Bueno, eso te estaba por decir, y en el medio estás, que si no hubiese sido por tu denuncia del pozo de Vargas, quizás no se hubiese podido avanzar respecto de todo lo que se fue logrando dilucidar con eso, eso, ¿no? Se hizo a partir del año 2001, han pasado, después de 22 años, tengo un reconocimiento por parte de la Justicia Federal, por parte del juez Poviña. Lamento que el Partido Justicialista nunca haya hecho mención al tema de que un justicialista denunció el Pozo de Vargas y la fosa del Cementerio del Norte. Lamento que quienes estaban en la Comisión Bicameral de Derechos Humanos en aquel momento, el desaparecido Parajón y Jerónimo Vargas, ni se interesaran por el tema. Nunca me agradeció Jerónimo tampoco esto, salvo en un acto por ahí allá en la zona donde estaba Damián Márquez. Dijo gracias Enrique por la denuncia, apareció mi padre ahí. Pero nunca hubo un reconocimiento, tampoco de la universidad, ni mucho menos de las organizaciones de derechos humanos. Siempre ha habido ahí un tironeo, una resistencia, porque fui el que inclusive aporté la foto satelital del Pozo de Vargas. ¿Y crees que tiene que ver por el perfil que tenemos, por tu carácter, no digo, por la manera de ser que tenemos? Mi carácter es frontal, yo no tengo dobleces, soy... Digo sí o digo no, no tengo zonas grises. Ustedes son testigos durante muchos años de mi conducta, digamos, de expresar la rebeldía de la verdad y la rebelión contra la injusticia, digamos. Algunos dicen que sos atrevido, en realidad, sí, más que así. Sí, por supuesto. ¿No te molesta? No, ¿por qué? Pero digo las cosas como son. Si hay alguien, a veces, del Porsche... Ese que ha estacionado el otro día, que ha dicho, porque tengo plata con la semana gana. ¿Qué tengo que decirle? Que tiene acá en la cabeza, Ahora, si estos términos, que los usamos todos a diario, le ocasionan escozor en algunos sectores de la sociedad, porque son hipócritas. ¿Por qué le pedirías el voto a los vecinos de San Miguel de Tucumán? ¿Para qué? Nosotros, fundamentalmente, para llevar la lucha por la idea y la conducta al Parlamento, para que hayan debates, para que se discutan en el Parlamento los proyectos de leyes, para que hayan leyes... trascendente, que trabajemos sobre la reducción impositiva. Fíjate que Tucumán solamente superado, en cuanto a presión tributaria, solamente superado por el IVA y por el impuesto a las ganancias. Uh-huh. Es la provincia con mayor presión tributaria. Tenemos el 67% de producción de azúcar, tenemos la primera productora de palta, no tenemos aceite de palta, tenemos 170.000 hectáreas de soja, no tenemos fábrica de harina, leche, aceite de soja. Somos la segunda productora en frutilla y arándanos, y no está diversificada la producción. Entonces, cuando vos ves que tenemos una provincia rica, con un pueblo pobre, 175 villas miserias, rodeando San Miguel de Tucumán, de los cuales el 1% tiene agua, el 2% tiene gas y el 75% tiene luz. Entonces, frente a este contexto, digamos, hay que hacer leyes que promuevan el desarrollo integral de la provincia. Leyes que promuevan la erradicación de industria, la diversificación de la producción, la generación de empleo. Esto hay que hacerlo. Tucumán tiene 700.000 pobres. 8.000 tuberculosos, 7.800 enfermos de SIDA, el 52% de la población carece de agua potable y cloaca. Entonces, frente a este contexto, lo que tratamos de llegar al Parlamento es para que nos den la oportunidad de expresar lo que ustedes sienten. Si todos ustedes tienen bronca, todos ustedes expresan la bronca. La gente compra hoy la acelga por hoja. La carne la compra, dame dos bifes, dame tres bifes. Así la están comprando. Entonces, estamos en una situación muy caótica, estamos al borde de la estanflación, Indalecio, que es inflación con recesión. Y después viene la explosión social. Ahí nos lleva el kirchnerismo, ese kirchnerismo nacional del cual el gobierno provincial se desentiende y cree que la gente no los ve como la misma cosa. Y son exactamente la misma cosa. ¿Qué dice Mansur Hijaldo sobre la inflación? ¿Qué dice Mansur Hijaldo sobre la inseguridad? El artículo de hoy de Rodríguez es letal sobre el tema de inseguridad. Es letal. Les recomiendo que lo lean. Gracias, Enrique. No, por favor. Buen día, que estés bien. A tu disposición. Muchas gracias a vos. Hablamos con Enrique Romero, subsecretario de Tránsito.